escuche Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto. Buenos días, muy buenos días. Aquí estamos, gracias a Dios. En Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Un poco afectados, esa virosis que está dando, pero bueno, lo importante es que tenemos voz, no la acostumbrada, pero ahí más o menos creo que el transmisor está para poder trabajar, un poquito de dolor de cabeza. Pero aquí estamos, gracias a Dios, en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Hoy martes, hoy no es lunes, recuerden que ayer fue festivo, martes 15 de noviembre del año 2022, cuando estamos ya estrenando Reina Nacional de la Belleza, la señorita Atlántico. Recordando siempre las personas que están siendo afectadas por la ola invernal, damnificados, fuerte, los estragos del invierno, las autoridades están presentes, ojalá se atienda a todas las personas que de una u otra forma están siendo afectadas por la ola invernal, sí señor. Bueno, ya dije que hoy es martes 15 de noviembre y aquí estamos a través de Radio Libertad, la frecuencia 600 en todo el Caribe colombiano. A través de mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, recuerde, si usted está viendo el programa por mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, o mi fanpage Oscar Deportes, un like, no les cuesta nada, un like, me gusta y compartirlo. Y recuerden que ya está mi canal de YouTube, todavía no está en firme, será a partir de enero, a partir del próximo mes de enero de 2023, pero por lo pronto estamos subiendo el programa, así que váyase suscribiendo y ponga, active la campanita, completamente gratis. Ahí está el canal de YouTube Oscar Deportes. Por lo pronto ahora, como prueba, estamos subiendo solamente el programa todos los días, gracias al trabajo de Giovanni, en el tema del canal de YouTube Oscar Deportes. Bueno, estamos a través también de Camerino Junioristas. Si está viendo el programa por Camerino Junioristas, no lo olvide. Es importantísimo que usted envíe estrellas a Camerino, apoyando a Camerino, sigue Camerino, dándole ese gran servicio y de paso me apoya a mí. Envíe estrellas a Camerino. Camerino Juniorista, Camerino Deporte Radio. Sí, soy Tiburón, siempre rojiblanco, información rojiblanca. Junior de mi vida, la banda del Tiburón. Punto Deportivo, Metrópolis FM.com. Junioristas de corazón, pasión caribeña.com. Junior Club Hincha, noticias de mi Junior, comando Tiburón. Junior de mi alma, fortaleza Tiburón, la tribuna rojiblanca, fútbol, Unión Fútbol, Sal News y referee Junior Noticias, rueda la pelota. Sí, señor, en Camerino, envíe estrellas a Camerino. Bueno, queremos darle la bienvenida a un nuevo cliente que se vincula, ya ha estado en otras épocas, a Oscar Deportes, E-Refricol. Escuchen, E-Refricol, calle 80, número 6457, tercer piso, oficina 301. Recuerden, tenemos aires acondicionado, inverter. No espere que bajen las tarifas para usted pagar menos, no señor. Aire acondicionado, inverter, Panasonic, escuche bien, 10 años de garantía del compresor, 3 años de garantía en mano de obra y piezas, sistema de autolimpieza, que es importante, autolimpieza, que te permite tener espacio libre de contaminación. Recuerde, E-Refricol, calle 80, número 6457, tercer piso, oficina 301, el contacto 304-432-3416, repito, 304-432-3416, E-Refricol. No espere que las tarifas de energía bajen. Usted puede economizar bastante con el aire acondicionado inverter Panasonic que vende E-Refricol. Bueno, también estamos al nombre de Centro Comercial Buenavista, el Centro Comercial de los Barranquilleros. Recuerde, entretenimiento, moda, sabores, compra, cultura. Buenavista es el Centro Comercial de los Barranquilleros. En Buenavista siempre hay un motivo. Sí, señor. Y Mental Root de Laboratorio Borges para toda clase de malestares musculares. Miren, Mental Root para la práctica deportiva, antes, durante y después. Ahora, el dolor de cabeza, con esta virosis me está dando problema en la garganta, malestar, fiebre, dolor de cabeza con el Mental Root. Me lo froto y se me quita el dolor de cabeza. Si me lo quita a mí el Mental Root, se lo quita a cualquiera. Mental Root de Laboratorio Borges, no se deje confundir. Miren, hoy vamos a tratar el tema del fútbol colombiano. Lógicamente hablaremos del Junior de Barranquilla y escucharemos una de las que puede ser las últimas ruedas de prensa de Julio Comesaña como técnico del Junior de Barranquilla. Y muchos dirán, pero ¿para qué otra vez vamos a escuchar a Comesaña? Porque ayer salió con otra perla, o sea, el día del partido salió con otra perla después del empate ante Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Puede ser, la que vamos a escuchar ahora, una de las últimas ruedas de prensa de Julio Comesaña como técnico del Junior de Barranquilla. Recordemos los resultados, Águilas Doradas. Mire, con el técnico Leonel Álvarez, que
es un técnico que ha demostrado capacidad. Y con Marco Pérez, el resto pelados que han trabajado. No tiene nómina, no tiene figuras, tiene equipo. De 3-3, 9 puntos ganados, derrotó al Medellín 1-0, ¿cierto? El otro resultado, América 2, Pasto 1, Santa Fe 0, Junior 0, Millonarios 2, Pereira 0. Ya se confirmó que la próxima fecha no será ni mañana, ni el fin de semana, sino el miércoles 22 de mañana en 8 días, Junior Santa Fe, Pereira Millonarios, y el jueves, Pasto América, Medellín Águilas Doradas. O sea que habrá tiempo de recuperar el hospital del Junior de Barranquilla. Así que prepárense, vamos a hablar de algunas cosas que dio Julio en la rueda de prensa, porque la verdad comentamos más de lo que dice que lo que hace el equipo, porque el equipo sigue igual, más de lo mismo. Vamos a escuchar, vamos a la pausa en Oscar Deportes, en Oscar de los Deportes, y enseguida, en minutos regresamos. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselca es energía que une, transforma y hace bien. Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. Recuerda, aprovecha el 70% de descuento hasta el 30 de noviembre, todavía hay tiempo, hasta el 30 de noviembre, 70% de descuento en intereses moratorios de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas. 70% de descuento, aprovecha. Así sí paga Alcaldía de Barranquilla. El único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. Yo hago Mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo, siempre, con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Transelca le pone energía al Caribe. Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas, ¿eh? Claro, Bessy, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelitos, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia Ultra, una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com. Royal Films, compartiendo emociones. CUC, Universidad de la Costa, acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios. Vecina, ya... Aquí estamos en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes, sí señor. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana, 10 minutos, 8 de la mañana, 10 minutos en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes, sí señor.
Cuento que la humedad es tremenda, como tenéis un poquito de fiebre, pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, el millonario ganó. Se le complica la situación no solamente a Junior, sino a todos. Ahí todo el mundo tirando cuentas, tirando matemáticas, que si Junior gana los tres partidos, entonces hace nueve, y entonces que Millonarios pierda acá, que Millonarios empata allá, que Santa Fe no gana acá, que Pereira no gana acá. Eso pasa como los estudiantes malos. Por eso. Y además recuerden que Junior con todos los equipos, en este caso, por lo pronto en el grupo en que está, pierde posición en caso de igualar. Pero como digamos que las matemáticas pueden dar, ¿cierto? La matemática usted tira y puede cuadrar, ¿cierto? Las matemáticas pueden cuadrar. El fútbol no puede cuadrar. O no, no cuadra. El técnico Comesaña dijo en la rueda de prensa que se viene satisfecho porque lograron un punto. Imagínese usted. Mal partido de Junior, o sea, primer tiempo. Y fíjense que antes de escuchar, quiero comentar algunas cosas, antes de escuchar a Comesaña. Resulta y pasa que en el Campín de Bogotá se enfrentaron el equipo más costoso, no sé si caro o costoso, porque alguien me dijo, no, que es lo mismo, bueno, el que más invirtió con el mejor equipo del fútbol colombiano. Y digo, el que más invirtió en el caso de Junior, porque es una realidad que invirtió bastante. Si algo no se le puede criticar a los dueños del equipo, es que no inviertan. ¿Cierto? Porque se ha invertido en los últimos años, inversión que no ha dado resultados. ¿Cierto? Pero Junior, los junioristas cuentan con algo que es muy importante y muy escaso. Primero que los dueños del equipo son junioristas y les gusta el Junior y les gusta complacer a la afición. ¿Cierto? Primero eso. Y que le invierten, al equipo. Repito, ya veremos ya el próximo año si se va a seguir con esa política de invertir por invertir, dar nombres y no hombres, pues ya será diferente. Entonces Junior se enfrentó, Junior, que es el equipo que más invirtió este año, por encima de Nacional. Y no quiero sumar los años anteriores, pero también los años anteriores, pero hablemos de este año. El que más invirtió se enfrentó en Bogotá al mejor equipo del fútbol colombiano porque fue el primero. Por resultados, lógicamente no por fútbol, porque Santa Fe sí es el mejor local, pero Santa Fe no juega bien. Una lentitud impresionante y una falta de definición, una falta de claridad. Entonces, se enfrentaron el más costoso, el que más invirtió, al mejor de acuerdo a resultados, de acuerdo a las posiciones, y el partido fue malo. Ahora, ¿qué mereció más Santa Fe? Bueno, en el fútbol, en la vida, a veces las cosas no solamente de merecimiento, sino de conseguirlas, ¿cierto? Pero sí propuso más, sí buscó más que el Junior de Barranquilla, que fue, salió en primer tiempo, la verdad. Yo no sé si es que los jugadores están escuchando las ruedas de prensa del técnico Julio Comesaña y salen derrotados, independiente de la estrategia que escoge el técnico Comesaña para los partidos. Porque siempre otra vez vuelve a hablar de los lesionados, que este, que lo otro, que lesionados. Fíjese usted, por ejemplo, que Sambuesa, que ya estaba recuperado, llegó a Bogotá, viajó con el equipo y algo le cayó mal. Debe ser que tiene la virose que yo tengo, que da mal fiebre, da dolor en la garganta, a alguno le da diarrea, ¿cierto? Tos, debe ser eso, porque y nadie está exento a que se enferme de esa manera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿por qué cuando Junior va perdiendo, cuando Junior comienza a perder los partidos, por qué no se puede tener en cuenta los lesionados? Porque Junior cuando va perdiendo, ¿por qué ataca? ¿Por qué llega? Y curiosamente, ¿por qué cuando el técnico cambia su estrategia inicial del partido, porque va perdiendo, o porque le expulsa un jugador al equipo contrario, como ocurrió con Santa Fe, ¿por qué sí el equipo llega? ¿Por qué ya no se mencionan los lesionados que tiene el equipo? Sí, porque cuando entró, movió el banco, llegaron, más se presentó una jugada de gol, que invalidó correctamente el árbitro, el VAR, porque estaba adelantado Vaca, un tremendo pase de Osa. Que yo no voy a decir que de Osa es el salvador de Junior, ¿cierto? Pero yo sí pienso que de Osa le da algo diferente al equipo y por qué se ha insistido tanto con los expertos que no dan de resultados,
Oye, arranca con De Osa, arranca con Jesús Cabrera, que cuando estoy Jesús Cabrera también, el equipo atacó más. O sea, lo de las lesiones es cierto. Ese es un tema que parece una pelota de ping-pong. O sea, un partido de ping-pong. El cuerpo técnico actual le tira la pelotica en forma disimulada al cuerpo técnico anterior. Ya respondió el pedo físico del cuerpo técnico anterior, se la regresa ahora al que lo reemplazó cuando se fue, a Juliao, el que lo reemplazó a Juliao. Entonces ahí nos pasamos, ¿cierto? Pero en un partido, pero bastante discreto, ante un Santa Fe lentísimo. Santa Fe lentísimo. Siempre buscaban y escogían la jugada equivocada para tratar de definir ese dominio que tenía frente a Junior. Pero qué lentitud ante el Santa Fe. Sin embargo, creo que Junior tuvo el minuto 80 y pico el primer disparo al marco. Entonces, lo de las lesiones es cierto, claro que es cierto. Pero no podemos cobijarnos con ese cuento de las lesiones, y entonces las lesiones, y cuando cambias la estrategia y haces las variantes que a veces se hacen tarde, porque el equipo sí llega y ataca. ¿Cierto? Ahora, Junior, dice Arias en la rueda de prensa, y ya lo vamos a escuchar, que Junior mejoró en defensa. Me parece que esa lentitud y esa falta de sorpresa de Santa Fe para atacar, increíble. Ahora, el VAR. Sí, estaba adelantado Vaca, bien invalidada la jugada. Hay otra jugada donde le pegan un manotazo, no fue casualidad el manotazo que le dieron en la cara a Pacheco, que para mí, era naranja la tarjeta. Sin embargo, nada, sigan, jueguen. Y este árbitro, la jugada discutida de pena máxima a favor de Santa Fe, para mí sí hubo contacto y hubo falta. Pero se presenta la confusión. ¿Por qué? Porque supuestamente el asistente de Occidental levanta la banderola, entonces después, lógicamente, el árbitro invalida la jugada. Para el juego. Entonces, descartado por el VAR. Recuerden que cuando es posición adelantada, cuando trazan la línea, eso no lo tiene que ver el árbitro. Le dicen allá, no, que ya trazamos la línea, está habilitado o no está habilitado. Y ahí está habilitado el hombre de Santa Fe. Después, si hay el contacto, si hay la falta, el árbitro va y el árbitro decide que no. Recuerden que el VAR lo llama. El VAR lo llama no porque no había fuera de lugar, porque ya le dijeron antes de que fuera al VAR el árbitro que no había fuera de lugar. Él va porque le dice, ojo, que pudo haber falta, un error claro y evidente. Pero el árbitro va, afortunadamente para Junior, y consiguiera, porque al fin y al cabo es el árbitro el que toma la última decisión, la decisión final, y dice, jueguen, que no hay nada. Entonces, partido donde jugaron para Millonarios. Ahora, la expulsión del hombre de Santa Fe, justa, claro, justa. Ahí intervino el VAR y estuvo bien el árbitro. Pisaron en el tobillo fuerte a Vaca y fueron al VAR y le mostraron la roja con 10 hombres, pero después de los 10 hombres el técnico Comesaña mueve el banco, jugadores más ofensivos, y se acerca, lógicamente con poca claridad, pero se acerca, ¿cierto? Lo que demuestra es que los lesionados que están en Barranquilla no estaban en Bogotá, pero con lo que metió el equipo reaccionó, por eso yo digo que pareciera que uno ve en Junior en la cancha, ve un equipo derrotado, la verdad, un equipo a los jugadores derrotados, y uno trata de buscar la comba al palo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si son los jugadores o no son los jugadores, vamos a ver qué pasa, pero nada. Y en la rueda de prensa el técnico dice que está satisfecho porque se lleva un punto de Bogotá para Barranquilla. Cada vez que habla Comesaña siempre dice cosas que no caen bien en la afición y que no caen bien en los dueños del equipo. Vamos a escuchar la rueda de prensa. Yo sé que mucha gente no quiere escucharla, pero me gusta siempre estar en contexto para que ustedes escuchen, porque esto fue hace día y medio, y vamos a comentar sobre las cosas que dice el técnico Julio Comesaña. Hay algunos periodistas, no sé si son de Barranquilla o de Bogotá, tenían acento costeño, que le tiran preguntas salvavidas. Escuchemos atentamente la rueda de prensa.
Camping, con nosotros el profesor Julio Comesaña y Jorge Arias. Daniela Caro de Win Sports realiza la primera pregunta. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jorge. Profe, bienvenido a la pantalla de Win Sports, de Win Sports Más. Estamos en vivo. Profe, ¿siente usted que en el terreno de juego hubo un claro dominador, por lo menos para poderse haber quedado con los tres puntos? Y a Jorge le quiero preguntar por el sistema defensivo. Hoy tuvieron a un Independiente Santa Fe que trató de buscar esa victoria. Ustedes estuvieron sólidos. ¿Qué evaluación hace de lo que fue, sobre todo, su compañero en la zona central de la defensa? Gracias. Buenas noches. Bueno, para nosotros no es nada de mucha importancia o algo desconocido decirles que era un partido muy complejo, pero fundamentalmente por la situación nuestra, porque hoy volvimos otra vez a batir los récords. Trajimos a Sambuesa y a Valencia, y Sambuesa en la noche y en la mañana, que no vino ni al partido, se quedó en el hotel ahora, diarrea, vómitos y fiebre, y Cabrera lo mismo. Y Valencia, con la molestia esa que tiene, no del desgarro que tuvo, sino de una molestia que tiene en el posterior de la otra pierna. Y entonces el jugador quiere entrar, pero yo no puedo poner un jugador lesionado en un partido de estos. Y además de todo eso, debo decir que enfrentábamos al mejor local, creo que, ¿no?, del campeonato. Entonces, digo, el que piense de otra manera que nosotros estábamos en gran riesgo de que nos ganen, y viendo el juego, como fueron las cosas hasta que Santa Fe quedó con 10 y ya el equipo nuestro, a partir de Cabrera y de algunos otros jugadores, comenzaron a manejar un poco más la pelota y a tener un respiro y a llegar. Pero era un partido, como han sido todos estos, para sufrir nosotros, de un sufrimiento permanente, pero luchando siempre, eso sí, hasta el final. Buenas noches a todos. Bueno, respecto a tu pregunta, sabíamos, como lo dice el profe, era un partido bastante importante con las aspiraciones que tenemos, partido con un rival que como bien lo decía, era el mejor local. Sabíamos que iba a ser un partido bastante intenso, en el primer tiempo se demostró eso. Nosotros, desde nuestro punto de vista, más que todo nuestra parte defensiva, pensamos en sacar el cero. Hoy, gracias a Dios, lo hicimos de manera sólida. Y creo que partido a partido, pues, como dice el profe, venimos con bastantes limitaciones, pero este equipo va a luchar hasta el final. Sabemos que quedan todavía 3 partidos para las aspiraciones que tenemos y bueno, esperar a ver el partido de mañana y estos días de, entre comillas, de descanso, preparar estos últimos 3 partidos en cara a lo que queremos, que es ganar los 3. Carlos Posada, de Junior On Click, hace la siguiente pregunta. Gracias, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo grande, profe. Profe, ante tantas limitaciones, usted está contando el tema de Sambuesa y de tantos jugadores lesionados, profe. Usted se ha rodeado de muy buenos preparadores físicos en su carrera. Hoy el equipo corrió, hizo un gran esfuerzo, porque eso hay que valorarlo. ¿Qué hizo usted, profe, entre semana para que el equipo revertiera el tema del físico, sobre todo, y hoy tuviera esa presentación? Porque finalmente hoy, la verdad, vimos un gran esfuerzo del equipo. ¿Y qué hacer para el futuro, profe? Buenas noches. Aquí hay un tema que es muy delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado nosotros, principalmente los profesionales del entrenamiento acá, de los equipos, porque pueden aparecer como acusaciones de quienes estaban antes acá. Entonces hay que revisar muchas cosas, y este equipo lo único que hace es, al otro día del partido, descansa, hace trabajos regenerativos con los médicos, con los profesores. En el día que queda, son 3 días que quedan para los partidos, en el segundo día terminan el trabajo de recuperación y hacen algunos ejercicios con pelota, con desplazamientos, y el día previo al partido es el único momento que nosotros, en la mañana y a veces es en la tarde, pero en un espacio pequeño, mostrando, hablando, teoría, no tiene trabajo. Entonces
A partir de esa teoría vamos tratando de repasar algunos conceptos, principios de juego, de hacernos un poco sólidos, pero el gran problema es que ir a querer ganar un partido sin los atacantes es imposible casi, casi que imposible. Entonces hoy apareció Vaca, el otro día no estaba ni Vaca, nadie, no había nadie. Y entonces juega Pajoy de nueve y viene y se tira atrás y toca. Entonces, ¿cómo nosotros el día de Millonarios? Incluso en el primer tiempo pudimos haber hecho un gol allá en Barranquilla, primero nosotros. Pero es un sufrimiento tremendo. Y después, el tema de los jugadores por la banda. Nosotros no tenemos tampoco en este momento jugadores en las bandas. Esparragosa es un volante interno en el 2. Y Cariaco González no es un hombre de ida y vuelta en la banda jugando en la altura. ¿Cómo hace? Es un hombre un media punta, es un delantero que arranca de atrás. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros acá en la altura para aguantar a un equipo como Santa Fe? Que además tiene cosas incorporadas que son muy valiosas y sé que en los equipos de área hay que respetarlas y punto. No hay otra. En la pérdida de la pelota, si el rival se duerme, nos pasó esta noche a nosotros en algunas jugadas, ahí mismo se la quitan otra vez. Recuperan de inmediato. Es un equipo que tiene el libreto bien y lo desarrolla bien y ataca, es decir, lanza contraataques muy rápidos en el momento que recuperan su campo en una situación de repliegue, lanza ataques y llega con tres o cuatro jugadores con gran rapidez. Entonces nosotros, yo estoy satisfecho, no digo que estoy feliz porque uno viene, quisiéramos estar peleando de otra manera, pero lo de esta noche por lo menos me deja la satisfacción de que nos llevamos aunque sea un punto y que es un premio al esfuerzo de los jugadores. Néstor Ibarra, del diario AS, hace la siguiente pregunta. Profe, buenas noches, Jorge, buenas noches. Profe, un punto de nueve posibles. Ya usted también ha estado en esta situación anteriormente con Junior en los cuadrangulares. ¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente luego de estos resultados que tal vez hace una semana no se esperaban, y más después de que le anulan ese gol al último minuto? Se vio como un desahogo, y bueno, al final lo anularon. Y para Jorge se vuelve a sacar el arco en cero, que es importante en estas finales. ¿Cómo seguir trabajando para mantener esa racha? Gracias. Sufrimos mucho todos. La verdad que desde que vine hasta ahora hablo poco con ellos de temas que a mí me gusta hablar, pero que no quiero, los estoy observando. Ellos me estarán observando a mí también. Pero ¿qué puedo decirles? Si nosotros, no, desde que vamos a los partidos, no tenemos herramientas. Es increíble que un equipo tenga 14 lesionados y que hoy lleguemos aquí y anoche le agarre fiebre, diarrea y vómito a los jugadores. ¿Verdad? Entonces, tenemos que sobreponernos a eso y con lo que sea tenemos que salir a jugar. Tenemos que salir a jugar y hacer lo mejor que podamos. Entonces yo en ese sentido los acompaño, porque ellos sufren, quieren hacer más, a veces no se puede. Nada más, yo no tengo otro argumento, no puedo hacer más nada que eso, nada. Buenas noches, fue importante... No puedo hacer más nada que eso. Bueno, ahí está, no puedo hacer más nada que eso. Sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Ya ha dirigido 15 partidos, ¿eh? 15 partidos, y Julio dice, no puedo hablarles con lo que yo quisiera hablarles. O sea, nos vemos, nos miramos, pero no puedo hablar con ellos. Lleva 15 partidos, no sé de qué fecha está Comesaña exactamente la fecha, pero lleva 15 partidos dirigidos y con lo mismo. Ahora tiene una semana larga, porque esta semana, mañana no hay fecha, el domingo tampoco, porque hay concierto de Medina en Bogotá, en el Atanasio y el Campín respectivamente. Y el miércoles juega aquí con Santa Fe. Tiene tiempo de recuperar. Vamos a despedir a Chucho. Chucho, hasta mañana. Te espero mañana miércoles. Mañana miércoles. Hoy es la final de vuelta de la Copa Verplay. Va ganando la serie Chico 1-0 del torneo Verplay, perdón. El primer partido lo ganó Chico 1-0. Al Huila, si gana hoy, asciende directamente. Si no, después les explico. Voy a Chucho, hasta mañana. Los oyentes los espero en mi Facebook, mi fanpage, Oscar Forero Jaramillo, Oscar Deportes.
camerino minorista, camerino deporte radio, si soy tiburón, siempre rojiblanco, información rojiblanca, Junior de mi vida, la banda del tiburón, punto deportivo, metrópolis, fm.com, juniorista de corazón, pasión querebeña.com, junior club hincha, noticias de mi junior, comando tiburón, junior de mi alma, fortaleza tiburona, tribuna rojiblanca, fútbol y más fútbol, Shard News y referee, junior noticias y rueda la pelota. Rueda la pelota. La pregunta que le hicieron sobre que el equipo se había entregado en Bogotá fue mi amigo Charles Posada, amigo mío. Bueno, son preguntas que lógicamente al técnico le sirven para no, estaba vez con el Bérsida, en fin. Miren, los equipos que están comandando ahora mismo la tabla de posiciones, en un grupo está Águilas Doradas. El técnico Leonel Álvarez, un técnico de nivel, inclusive ya empiezan a mencionarlo para Junior. Él ha dicho que no, que él, primero, ha dicho Leonel Álvarez que él no contesta el teléfono, que cualquier cosa hables con su representante. Y que Junior es un equipo grande, esto y lo otro. Tiene a Leonel Álvarez de Águilas y tiene a Marco Pérez, que le hace los goles. Demás, los demás jugadores que logran, sumando las individualidades que tiene, ¿cierto? Al colectivo y tienen equipo. Millonarios, lidera el grupo de Junior. Tiene estrellas, no tiene ninguna estrella. O sea, el único que pagó Millonarios un billete fuerte por él fue por Álvaro Montero. De resto, jugadores que salieron de la cantera, jugadores veteranos que se iban apostando, como Macalister Silva, y siguen rindiendo. Usted, por ejemplo, ayer Millonario no tuvo ni a Vargas, porque ya se fue para la selección de Costa Rica, puso a Vanegas, y no tuvo a su goleador, Luis Carlos Ruiz, porque está lesionado, y sin embargo ganó 2-0. Y yo no he escuchado al técnico Alberto Gamero decir que no tengo los jugadores que se me lesionaron. Entonces, cuando el técnico Comesaña dijo, antes de arrancar los cuadrangulares, que no debíamos clasificar, que Junior no debía clasificar porque no estaba preparado, que hubiera sido mejor que no clasificara, porque íbamos a sufrir hasta el 7 de diciembre, bueno, en eso sí acertó. Hay sufrimiento hasta el 7 de diciembre, bueno, hasta que termine su participación Junior en los cuadrangulares. Imagínese usted que el Junior de Barranquilla, en estos momentos, necesita ganar los tres partidos, tiene un punto. Si gana los tres partidos frente a Santa Fe acá, frente a Millonarios en Bogotá y frente a Pereira acá, ¿cierto? Junior podría clasificar, haría 10 puntos, le quita puntos, pero como Millonario gane el próximo partido, como Millonario gane el próximo partido, llega a 10 puntos y chao candado, se acabó la película. Se acabó la película. Entonces sí, estamos en sufrimiento. Mire, por ejemplo, el caso de que mencionaba el técnico ayer de Carmelo Valencia, ¿cierto? En Junior hay cosas que no sé por qué el técnico no ha logrado solucionar si tiene 15 partidos acá. Resulta que Carmelo Valencia demora 20 días lesionado de la pierna, no sé si es esa, pero pongamos, de la pierna izquierda. De la pierna izquierda, lesionado Carmelo Valencia. Lo recuperan y viaja a Bogotá para hacer alternativa. Y dice Julio en la rueda de prensa que le estaba doliendo la pierna derecha, imagínese usted. ¿Eso qué tiene que ver con la mala suerte? No. Eso tiene que ver con la falta de planificación. Algo está pasando hace rato en Junior. Por eso yo insisto y siempre estoy insistiendo en que Fuachar debe estar preparando algo, no sé si que no esperábamos para el próximo año, porque comenzó con llevar a la sede deportiva al médico Javier Fernández. Porque, téngalo por seguro, con todo el respeto que merecen el Departamento Médico del Junior y el Departamento de Preparación Física del Junior, eso no es mala suerte. Eso no es mala suerte como quiere dar a entender el cuerpo técnico de Junior, que tienen mala suerte porque se lesionan los jugadores. Eso no tiene que ver con la mala suerte. Se te lesiona uno, dos, correcto, bueno, mala suerte, pero 12, 11, 13 lesionados y musculares, eso no tiene que ver con la mala suerte, no tiene que ver con la mala suerte. Junior tuvo una seguidilla de partidos, el Junior de Barranquilla tuvo una seguidilla de partidos que ganaba, ¿cierto? Que ganaba, y recuerdo que en una de las ruedas de prensa
algún colega le tiró una de esas preguntas salvavidas en la rueda de prensa. Digo, Julio, profe, ¿qué piensa usted cuando estaba ganando? Cuando estaba ganando sin jugar bien y la figura era Viera. Ahí no se mencionaban los lesionados ni nada, estaba ganando. Y le pregunta, profe, ¿usted qué piensa de esas personas que opinan, me incluyo yo a esas personas que opinaban, opinamos, que Junior gana pero que no juega bien? Ahí esa pregunta salvavidas, enseguida el técnico dijo, es que eso no conocen la interna del equipo. Mejor dicho, que no sabemos de fútbol. Que no sabemos de fútbol, pero en esos partidos que se ganaron no se mencionaron ni los lesionados, ni los suspendidos, ni nada. Y Junior ganó sin jugar bien. Aquí lo decíamos, recuerde, Junior ganó, pero no me gustó el partido, no está jugando bien. Y siendo Viera figura. Todas las vainas en Bogotá, Viera sacó una que iba para adentro. Entonces ahí no se mencionaba absolutamente nada. Junior tuvo esa seguida de partidos jugando mal, pero con un bajón de fútbol. O sea, jugaba mal, bajón de fútbol, pero ganaba. Millonarios tuvo un bajón de 8 o 9 partidos jugando bien, pero no ganaba. Entonces, lógicamente, cuando tú estás ganando, jugando mal, estás cerca de perder. Y cuando tú no ganas, o tú pierdes, o empatas jugando bien, estás cerca de ganar. Vean Millonarios. Y si usted se pone a revisar la nómina de Millonarios, póngase usted a ver todos los jugadores que actuaron con Millonarios, casi son los mismos siempre, a no ser que estuvieran suspendidos. Jugando Copa, jugando Liga. Nunca, nunca he escuchado a Gamero decir, nunca lo he escuchado decir, es que me suspendieron a fulano, es que se me enfermó fulano, es que se me lesionó fulano. Nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. Entonces, el sufrimiento está. Comesaña tenía razón. Vamos a sufrir. Nos quedan 3 fechas de sufrimiento. Ahora, alguien me escribía ayer sobre esto del sufrimiento. Me decía, Oscar, ¿cuál sufrimiento? Tú sufres cuando esperas algo y no se da eso de algo que tú esperas. Pero lo de Junior se veía venir. Lo de Junior se veía venir. Seguro. Se veía venir. Lo del Junior de Barranquilla. Pero el hecho de que esto que está sucediendo con Junior, mucha gente sabía que iba a ocurrir, y más escuchando al técnico de Junior, no es, puede ser que un equipo grande como Junior esté en estas. Por eso sigo pensando que así Junior, pongamos que ocurra lo que quiera ocurrir, lo que necesita que ocurra Junior para que Junior gane el grupo y sea campeón, lo que sea, un milagro, como quiera llamar, y Junior gana la décima estrella. En el final del campeonato hay que cambiar muchas cosas en Junior. Porque como decía mi colega y amigo Cheo Feliciano, que va a descanse, en la vida a veces las cosas se hacen mal y terminan bien. Pero lo lógico es hacerlas bien para que terminen bien. Y ya de pronto anticipo un poco el comentario que le tenía para mañana. Por eso yo digo que esta podría ser una de las últimas ruedas de prensa que escuchemos a Julio Comesaña. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay desgaste. La afición no está contenta con el técnico de Junior Julio Comesaña. La afición no está contenta con el rendimiento de los jugadores. La afición ya casi que está renunciando a esperar nombres en las contrataciones del equipo. ¿Cierto? Porque aquí siempre Junior contrataba jugadores que al juniorista le restregaba en la cara, o le restregábamos a la cara a nuestros amigos de otros equipos. Ah, que Junior contrató a Borja, que Junior trajo a Chateo, a Chara y a Teo, que Junior mantuvo a Viera, ¿cierto? O sea, nombres que no logran convertirse en la cancha en hombres que trabajen para que lo importante y el resultado final sea que Junior
sea un equipo grande. Y eso téngalo por seguro que lo están viendo los dueños del equipo. O sea, Fanchar es una persona que sabe de fútbol. Sí, puede tener mucha plata, lo que quiera. Puede amar a Junior, puede querer invertir en Junior. Pero él sabe que como está el panorama hoy, como está el panorama hoy es 15 de noviembre, y voy a anticipar algo en mi comentario de mañana, vamos a arrancar el 2023 con toda la corriente en contra. ¿Y a qué me refiero cuando digo que con toda la corriente en contra? La afición molestísima, decepcionada con la mayoría de los jugadores. La afición decepcionada, molesta con el cuerpo técnico de Junior, con Julio Comesaña. Y don Juan sabe que esto es de mercadeo. Una de las frases que yo tanto repito acá es, a veces menos es más. A veces, sí, hay que invertir, pero de pronto invertir menos e invertir mejor. Si no, mire ustedes, los equipos que están peleando el título, los cuadrangulares. Pasto, ¿qué invirtió Pasto? El América, ¿qué invirtió el América que ni siquiera pudo contratar jugadores por el problema con el Tolima y Rafael Carrascal? Solamente recuperó jugadores que eran de su propiedad, como caso Ratón Pérez. ¿Qué contrató Jaguares? ¿Qué contrató Santa Fe? ¿Qué contrató Millonarios? Bueno, Álvaro Montero. ¿Qué contrató el Pereira? ¿Cierto? Eso no tiene que ver, eso con todo respeto, eso no tiene que ver con los lesionados. Que sí tiene que ver los lesionados con el funcionamiento de la institución como tal. Por eso, don Fuachar se presentó a la sede deportiva sin avisarle a nadie. Ojo con eso, ¿ah? Llegó a la sede deportiva, sí, Junior iba a jugar un partido importante. Muchachos, estoy con ustedes. Julio, ven acá. A partir de ahora, el doctor Javier Fernández es el encargado de la parte médica del Junior. No es tiempo completo porque él tiene una institución en Medellín. Y don Fuad fue y contrataron los dueños del equipo un nuevo director de las divisiones inferiores del Junior. Por eso yo digo que él está preparando algo para el 2023. Y algo que tiene que ver con ya no más apostarle a lo mismo que no ha dado resultados. E insisto, los aficionados al Junior estamos acostumbrados por los propios directivos, por el propio Fuad, por toda la familia dueña del equipo, a que nos complacían siempre con nombres. ¿Cierto? Lo ideal, lógicamente, es que tú puedas contratar figuras y armes un equipo, como el Junior Manía del 91, como el Junior del 93, ¿cierto? Como el Junior que fui bicampeón, ¿cierto? Pero en Junior, o a Junior, llegan los jugadores y ellos parecieran que no llegan a un equipo profesional, sino que llegan a un resort, ¿cierto? En Junior, los jugadores se sienten estrellas. O sea, ellos no comparten como deberían compartir con la afición, los tienen aislados. Ellos ven un periodista y de HP no nos bajan. Son intocables, ¿cierto? Pero la producción no tiene nada que ver con ser intocable. Porque el tema que tengo para mañana precisamente es ese. Y lo digo, mañana lo vamos a hacer, ustedes, conmigo. Mañana vamos a hacer el balance de qué jugadores, no cuáles jugadores deberían salir de Junior. Y repito, puede la matemática que Junior sea campeón, porque insisto, sea campeón o no sea campeón, aquí hay que darle la vuelta a esto completamente. Entonces mañana lo que vamos a hacer es a ver qué jugadores piensa usted, no quiénes van a salir, sino qué jugador o qué jugadores cree usted que deben seguir en Junior. Es más fácil, es más corto, porque si le pregunto cuáles deben de salir, no le va a caber ahí en el chat. Entonces mañana vamos a hacer ese ejercicio, vamos a dedicar el programa a eso. Yo voy a dar mi opinión, y lógicamente yo voy a dar mi opinión y me faltaba. Pero mañana vamos a dedicar todo el programa a eso. ¿Qué piensa usted? Hombre, yo creo que solamente debe estar fulano, fulano y fulano. Esos tres deben seguir. Correcto.
Debe subir uno. Sí. No, bueno, sí, uno. Opiniones. Opiniones. ¿Y sabe por qué me gusta tanto tener en cuenta la opinión de la afición? Porque la razón de ser de Junior no es Oscar Forero, no es el jugador Viera, no es Comesaña, no es nadie, ninguno de los jugadores. La razón de ser es Junior, porque estos jugadores se van. Jugadores se van y vienen otros jugadores y Junior sigue siendo Junior. Porque usted, como le leí a alguien en las redes sociales esta mañana, los jugadores Junior lo que les gusta es chapazo en las redes sociales. ¿Cierto? No hay sentido de pertenencia. No hay, ¿cómo es el término? No demuestran estar sentidos con la afición porque no están cumpliendo. No, ellos aparecen en todas las fotografías. O sea, y ese ya es un trabajo que debería hacer el Departamento de Comunicaciones de Junior. Oye, ven acá, vamos, no salgan riéndose que la gente está cabrera y ustedes muertos de la risa allí. Y van a Bogotá y resulta que nada, juegan un pésimo partido. Y están de último y ustedes aparecen en las redes sociales riéndose. O sea, eso es lo que es, que digo yo, que ellos son intocables. Entonces mañana sí voy a leer sus opiniones. La pregunta concreta será, para usted, bueno, si es uno, ¿cuál? Si son dos, ¿cuáles? Si son tres, ¿cuáles jugadores cree usted que deberían seguir en Junior? Insisto, lo hago ahora, así tenga posibilidades matemáticas, que no sea un milagro, que no sea un resultado acorde al irregular nivel del fútbol colombiano que permita que Junior sea el líder del grupo y que después sea campeón. No, eso no puede permitir que Junior siga como está. Y yo estoy presintiendo que ya don Fuad Char y Mauricio Char y Roberto Char y Arturo Char y Alejandro Char y Toño Char y los dueños del equipo se han convencido de eso. Porque no puede ser, hombre, no puede ser que estamos jugando los cuadrangulares y no va gente al estadio. O sea, y el técnico nos está diciendo, la gente haciendo fuerza, porque yo sé que hay gente que está haciendo fuerza, hay gente que dice, nada, Junior está eliminado, pero por dentro dice, vamos Junior, de pronto no suena la flauta, ¿cierto? Pero la gente ya sabe que matemáticamente tiene posibilidades, futbolísticamente no, pero cosa diferente sería, que no sería tampoco de la otra cosa del otro mundo, pero no sería tan malo, si el técnico de Junior, Julio Comesaña, cada vez que habla, hombre, no nos manda esos mensajes negativos. Comenzó con mediocre. Recuerden el partido contra Unión Magdalena que se perdió aquí el primer tiempo, dijo que era mediocre. Después que era una vergüenza, no clasificaron. Fíjate tú, las cosas que hemos escuchado el técnico Julio Comesaña. Y no olvido las cosas buenas que ha dado Comesaña, porque es el técnico más ganador en la historia del Junior, pero también es el que más veces ha venido, ¿cierto? Entonces, primero dijo que era mediocre el fútbol frente a la Unión el primer tiempo. Después que era una vergüenza. Después que era una vergüenza no clasificar. Después que para qué clasificamos, para sufrir. Y ahora la última fue que dijo en Bogotá que estoy satisfecho. O sea, él está satisfecho, porque se jugó un mal partido. Y porque no se perdió contra Santa Fe con 10 hombres. Y porque, como dijo él, lo dijo. Por eso quise pasarla. Porque lo dijo él. No llevamos un punto para Barranquilla. Un punto para Barranquilla. ¿Cierto? Y de un tiempo para esta parte yo he venido sosteniendo acá que el Junior, inclusive desde los últimos tiempos de Juan Cruz Real, ya era importante solamente, o primero, el qué. ¿Qué lograste? Ganaste. Porque jugando bien no estabas. Y con Comesaña igual. ¿Qué? ¿Ganaste 3-4 partidos? Bueno, bien, ganaste. Jugando mal, pero ganaste. Figura Viera, ganaste. Jugando mal, figura Viera, pero ganaste. ¿Cierto? Y ahora también el qué. ¿Y qué es el qué? Que Junior tiene un punto de 9 posibles. Entonces, ¿qué sería bueno, por ejemplo? Hombre, que el próximo miércoles, la próxima vez que hable Comesaña, ya no hable más de los lesionados. Ya no hable más de los lesionados, no hablen de los que no están, hablen de los que están. Ahora, si el departamento médico y el departamento de Junior, de la preparación física, no recupera a los lesionados en estos 10 días que tiene, mejor dicho. Ahora, el mismo Comesaña lo dijo. El mismo lo dijo. Cuando un jugador se lesiona, porque lo extraño de este tema de Junior, no es que se lesionen, ¿cierto? Porque se pueden lesionar.
porque es una actividad que lógicamente de contacto donde se puede lesionar. Pero lesiones musculares tantas, todas del Junior, creo que todas, son lesiones musculares. Y el propio técnico lo dijo, hablando para una cadena en Bogotá, que a veces olvidan que esas cadenas se escuchan también en Barranquilla, dijo que a veces esas lesiones tienen que ver con la mala preparación física, con la competencia intensa o con el cuido en la vida privada. El cuido en la vida privada. Voy a leer sus opiniones. Ni más faltaba. Voy a leer sus opiniones, sí, señor. Y vamos a... Mañana ya lo saben, ¿no? Vamos a dedicar todo el programa. Tenemos tiempo mañana porque el partido es el próximo miércoles. ¿Cierto? ¿Cuál, de acuerdo a su opinión, qué jugador debe continuar en Junior para el próximo año? Pase lo que pase. ¿Cierto? Lucho Rada dice, Oscar Junior tiene que sacar los muchachos de la cantera que tienen hambre de triunfar, puro costeño. Henry Quintana dice, buenos días Oscar, bendiciones. Es triste los que seguimos al equipo Junior, que no tengamos verdaderos dolientes porque quienes nos representan, digo aquí cuando me escriben directamente a mí, aquí está, nos representan en los programas radiales del interior, nunca tienen una réplica a los comentaristas que por lo general atacan a Junior. Ya todos sabemos lo que la mayoría, no todos, la mayoría. ¿Qué piensan los periodistas del interior del país? ¿Usted cree que los periodistas del interior del país, sobre todo el que narra en Win, usted cree que él, esa hipocresía que maneja cuando Junior está jugando, con el deseo de que Junior pierda? Pero eso, usted, cuando usted sabe que eso es así, usted no tiene por qué afectarlo. Desde pequeño yo aprendí que cuando tú sabes, conoces a una persona y sabes cuál es su intención, lo que haga no te va a afectar. No te debe afectar. Luis Rodríguez, Oscar, muy buenos días. Que mi Dios te siga bendiciendo a ti y tu linda familia de Valledupar. César, de vacaciones. Margarita Rosa Herrera Herrera dice, Oscar, buenos días, bendiciones. Será para el otro año. David Delao Jiménez, la displicencia en Junior hace parte del modelo de juego. Julio Maestre, buen día, señores. Leonardo Streng, buenos días. Jairo Manuel Ramos Alemán, Oscar, de todos los jugadores de Junior, el perro de toda hora, mismo es el Cariaco por su actitud. No, Cariaco, yo no sé qué le pasa a Cariaco. No sé qué le pasa a Cariaco. Cariaco, primero, tenemos que decir que no es un mal jugador. No es un mal jugador. No creo yo que sea como para llevar la 10, no lo creo. Pero creo que es un jugador bueno, no para llevar la 10, porque entre otras cosas él no es 10. Pero tiene una manera de ser extraña, Cariaco González. Juega amargado el partido, es como Harlan Barrera. Da cabrero, la cara así toda. O sea, no se divierte en el fútbol, una diversión. Y aparte la costumbre que ha cogido, que cuando hace gol, que hace rato no lo hace, va y se lo restrega al aficionado del Junior. Y ahora está el partido, me dicho. Cariaco no fue a Bogotá. Cariaco no fue a Bogotá. ¿Qué partido tan malo jugó Cariaco González? ¿Qué partido tan malo? Dice Julio Maestro, Oscar, parece que Comesaña estuviera vengándose de algo. Dice, Junior no quiso ganar ayer, no quiso ganar. Luis Alfredo Vareo Hernández, fracasado y ha ganado 5 títulos Junior. Luis Ahumada, ya está bueno de tanto Comesaña. Por eso dije ahorita que no podemos olvidar y no lo vamos a hacer los logros que ha tenido Comesaña. Comesaña es el técnico más ganador en la historia de Junior. Sí, pero tú no puedes vivir del pasado. Tú no puedes dirigir un equipo de fútbol por lo que tú lograste. Porque fíjate tú que cuando estaba mal Juan Cruz Real, la gente pedía que lo sacaran, así sea que trajeran a Comesaña. Y en algún momento yo pregunté, dije, ¿será que la gente quiere que venga Comesaña? Pero es para que se vaya Juan Cruz Real. Y ahora la gente no está contenta con Julio. ¿Por qué? Porque Julio que estamos ahora escuchando, viendo, no es el Julio Comesaña que nosotros conocemos. No es Julio Comesaña, que era guerrero, que nunca se daba por vencido, que siempre estaba peleando. Armando Rinco Amaya Núñez dice, Oscar, feliz día, Junior, para ganar debe saber atacar, pero si de salida muestra que no quiere ser protagonista, ¿verdad? Saludo para Armando Rinco Amaya, dice que no quiere, se presenta los problemas que tiene Millonarios, siempre sale a atacar de local, de visitante, igual los resultados están a la vista. Un abrazo, Armando, para ti y toda la familia. Sobre eso, ayer entrevistaban,
después del partido que ganó Millonarios, ha perdido 2-0 al la figura del partido, y le preguntaban por el segundo, escuchen bien, preguntaban por el segundo gol de Millonarios, que fue saque largo de Montero, la tomó el jugador Gómez, se la puso a McAllister, picó al punto penal, McAllister se la puso allí, cabeció y el segundo gol. Entonces el periodista le pregunta al jugador: oye, qué buena esa jugada, se ve que la practican mucho en los entrenamientos. Y el jugador respondió: no señor, al profesor Gamero no le gusta eso. Al profesor Gamero le gusta que salgamos jugando. Él no le gusta eso. Pelotazo, no, le gusta que salgamos jugando. Y usted ve a Junior, ¿cuál es la estrategia de Junior que más utiliza? Pelotazo de Viera, para ver si de pronto ganan la segunda pelota, que casi siempre la pierden, o se va últimamente, se está yendo al saque de banda. Sonia Autria de Gutiérrez, buenos días Oscar, cordial saludo de Bogotá, bendiciones, ya está de Comesaña, ya dejó de ser el técnico que un día fue, la verdad, no sé a qué juega, ya está bueno de Arias. Pajoy, por ejemplo, también, es que miren, si usted se pone a analizar el partido de ayer, el Arias, un riesgo para la defensa del Junior. Didier, la verdad, y es el que trata de sacar el equipo y casi siempre pierde la pelota. Cariaco no existió. Pajoy no podía controlar la pelota. Esparragosa lo ponen como extremo en los extremos. Yo pienso que Esparragosa, si lo van a poner, pónganlo en su puesto interno. Si no, no lo pongan, porque qué mal partido Esparragosa. Carlos Vaca lento, en fin. Entró Jesús Cabrera y entró De Osa. Y el equipo reacciona, lógicamente, el que hace los cambios cuando ya tiene 10 jugadores Santa Fe. O sea, cuando en otras épocas, cuando Junior estaba en un cuadrangular semifinal y necesitaba ir a ganar a Bogotá, iba a ganar, a buscar agua, y de pronto no ganaba, pero iba con todo, el mismo Comesaña, vamos allá. Ustedes recordarán alguna vez que Junior necesitaba ganar en Cali al América, y el técnico encargado, Carlos Papi Peña, América, pero estoy hablando de la época grande del fútbol colombiano, donde América tenía lo mejor de Sudamérica, que Papi Peña dijo, es que a la América también le entra la bala, fue y le ganó. Eso es lo que a Junior, la frase del campeón Garpera, que va a descanse, a Junior tienes que matarlo, y ahora es a Junior tienes que sufrir con Junior. Esperemos a ver qué pasa, porque faltan 9 partidos. Mire lo que escribió Víctor Cantillo, que a propósito no seguirá en Corinthians. Dice: Junior puede llegar a la final, lo único descabellado es ganarle a Millonarios en Bogotá, de resto todo se puede dar. Si Millonarios gana el próximo partido, llega a 10 puntos y se acaba la película. Junior juega primero el miércoles que Millonarios Pereira, juega aquí con el cuadro de Independiente Santa Fe. Ya saben, mañana es la cita, mañana estaremos acá, yo creo que ya estamos pasando lo peor de esta virosis, estamos dos de cabeza, fiebre, pero bueno, afortunadamente la voz aguantó. Vamos a estar aquí para hacer ese ejercicio. Repito, esto no es que porque no ha terminado el campeonato, ajá, y si de pronto Junior es campeón, y digo, es que así sea campeón, y no lo dije ahora, lo dije desde el técnico anterior, primer semestre. Junior debe pelear la décima estrella. Debe pelear la décima estrella. Y ahora sigo convencido que pase lo que pase, así se ocurre un milagro, gane el grupo, gane el título. Aquí, y yo creo que Fuallar está pensando eso, aquí muchas cosas tendrán que cambiar. Lo espero, cuídense del invierno, y si le dan que va a seguir incrementando, lamentablemente. Un abrazo a todas las personas damnificadas, ojalá las autoridades sigan colaborando, usted siga colaborando con los damnificados. Los espero mañana miércoles, aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Suscríbase a mi canal de YouTube, Oscar Deportes, y active la campanita. Ahora prueba, en enero en firme. Hasta mañana, muchas gracias. Escuchen Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana.